La palabra tradición y la palabra traición tienen la misma raíz latina. Traditio, de tradere, dar al otro, entregar. La tradición entrega lo que debe a quien debe. La traición, en cambio, entrega lo que no debe a quien no debe. La raíz común se bifurca así en dos sentidos. Parecería evidente, entonces, que nuestra tradición de 50 años de violencias puede más bien ser leída bajo la rúbrica de una larga traición. Durante 50 años, por lo menos, todo aquello que estaba destinado a debidas manos, tierras, conocimientos, objetos, actos de justicia, palabras, nunca llegó a ellas, o, mejor, fue entregado a manos que no habían sido destinadas para ello. Este extraviado destino de los objetos, de las tradiciones, de los cuerpos, parece ser una de las características de nuestra historia. Que muy pocos objetos lleguen a las manos del heredero al que habían sido destinadas, implica no solo la violencia que desvió ese destino, sino también la extrema necesidad de generar imágenes para un conocimiento histórico en medio de tales extravíos. Generar imágenes que otorguen conocimiento es la más urgente labor de todos los museos. Pretender dar razón de esa tradición traicionada que es nuestra historia y de las imágenes que nos han permitido y nos permiten discernir conocimiento histórico en medio del extravío.